candidata de la sección primera. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en esta ocasión nos encontramos en uno de los lugares más bonitos. Siempre he dicho que es un lugar preferido para mí. Se llama Tepepan. Nosotros pretendemos llevarles a su casita un pequeño recorrido por todo nuestro pueblo. Mi nombre es Elisa Castro y representa la sección quinta. Hola, buenos días. Mi nombre es Angélica del Carmen Ostrosa Benítez. Tengo 16 años y soy de la sección tercera. Estamos en la parte norte de Chignautla, que es Tajuapalapa. Que son los límites de Texitlán y Chignautla. Aquí en Tahuacalapa hay un clima templado, húmedo y casi cálido. Estamos aproximadamente como a unos 1700 metros sobre el nivel del mar. Realmente este lugar es uno de los más bajos aquí en Chignautla, tiene una latitud muy baja. Nos encontramos en el antiguo dínamo. Hace muchísimos años se aprovechaba la caída del agua para generar electricidad. Empezó a funcionar a principios del siglo XX. Estamos en el antiguo convento de las monjas. Este es un importante punto histórico del municipio. En el municipio de Chignautla existieron dos conventos, uno en el que estamos aquí y otro por la SFAO. El de la SFAO era para evangelizar a los rebeldes y el de aquí efectivamente era de monjas. En la guerra cristera este convento recibió muchos cañonazos, por lo tanto quedó totalmente destrozado. Después fue utilizado como trinchera por los soldados, pero ya no se pudo reparar el daño porque sí recibió varios cañonazos, entonces ya no fue posible la reparación de dicho convento.
en la sección quinta. Estos son los restos de una pirámide. Para nosotras es muy importante rescatar la cultura y sobre todo queremos adentrarlos a ustedes también a lugares tan bonitos y característicos del pueblo. A nosotros nos gustaría que ustedes como chignautecos le agarren más amor a la flora, a la fauna y sobre todo a este tipo de vestigios que aún podemos contar con ellos. Y sobre todo, bueno, el rescate de todo este tipo de cosas es muy importante para todos los chignautecos. ¡Por el rescate de nuestra cultura! Nos encontramos en un lugar en el cual estaba un montículo muy grande y el cual resaltaba más aquí en la sección quinta. Hace un par de años se derribó esta pirámide. Debemos hacer conciencia para conservar estos lugares. Así era el agua, tenía como mezquita. Verde se pone encima, el agua está yendo debajo y el verde se pone encima. Por eso le dijeron a Nezcuitaco, porque todo se tendía como velo, se tendía todo ese verde. Era poza, estaba descarbado y aquí veníamos a traer el agua. Porque no teníamos agua como ahorita tenemos en la... Y veníamos acá, en la agüita. Y yo lo vi todavía, que le dice a Nezcuitaco, porque lo vi en la verde, que tenía todo se estira así, verde, así, tendido. Hola amigos, mucho gusto, nos encontramos en la sección quinta en la fuente que se llama Chichicaguas. Chichicaguas está dividido en los dos idiomas, del náhuatl achichi que significa amargo y en español agua que es agua. Ustedes se preguntarán de dónde viene lo amargo o el porqué del amargo. Anteriormente se conocía una planta llamada mole que las personas la utilizaban como una especie de jabón. Dicha raíz de esta planta, al ser combinadas con el agua, creaba una sustancia jabonosa. Y pues por tanto, la combinación del agua y esta sustancia era un agua amarga. Por eso es el nombre de Chichic Agua. Hola, estamos continuando con este recorrido de nuestro municipio. Estamos en el Dado de Humeros observando este hermoso panorama. Ah!
Nos encontramos en Xalapasco. Este es un cráter de un volcán inactivo. Esta es una parte de la riqueza natural de nuestro municipio. Como pueden ver, es muy, muy bonito y hermoso. Al fondo está el pico de Orizaba. Hola, mucho gusto. Ahorita nos encontramos en una planta geotermoeléctrica. Geo significa tierra, termo, calor, y eléctrica, electricidad. Estas centrales utilizan la energía del subsuelo para crear energía eléctrica. Estamos en Chignautla, en la parte alta, y aquí, como verán, se siembra mucho el maíz. El maíz es la alimentación básica de los chignautecos y de los mexicanos. El maíz, el frijol y otros productos son el pilar del comercio. Aquí, en Chignautla y en todo México, han intentado meter maíz transgénico para nuestra alimentación, y eso sería algo muy malo para nuestra salud. Nosotros venimos aquí, pues mi punto de vista es de que está muy bonito el lugar, es muy rústico, muy natural, más que nada los árboles y el agua en donde se forma. A mí me gustó mucho estar aquí, es algo muy natural que hasta sientes que, no sé, te gusta mucho estar aquí. Hay tres manantiales, uno se forma al frente, uno en medio y otro atrás. En cada uno hay una cascada. We'll be right back.
palabra tiene dos orígenes, que es en mexicano y en español. Tet significa piedra, que está en mexicano, pues caballo está en el idioma español.